Asamblea General de Socios de la American Chamber of Commerce of Mexico, en la CAP, en la que participa el secretario de Hacienda, José Antonio Meade. Mi compañero Jorge Ramos está ahí y nos tiene todos los detalles. Hola Jorge, platícanos. Hola, ¿qué tal Gaby? ¿Cómo te va? Muy buenos días. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade Uribreña, se reunió esta mañana con socios de American Chamber México. Y bueno, pues en esta reunión de trabajo con socios de AmCham, el responsable de las finanzas públicas del país afirmó que habrá sorpresas favorables, sorpresas positivas, tanto en materia de finanzas públicas como también en la renegociación de la relación comercial bilateral con Estados Unidos. En materia de finanzas públicas, explicó, porque el gobierno mexicano está decidido a cumplir con el compromiso de consolidación fiscal, apoyándose en el remanente del Banco de México, el cual contribuirá a alcanzar el superávit primario este mismo año. Y en materia de la relación comercial bilateral con Estados Unidos, porque existe la expectativa de que ninguna de las partes llegará a la mesa de negociación con el ánimo de destruir valor, sino todo lo contrario, de crear más valor en materia comercial para todos los socios de este tratado. Y bueno, pues también hizo un balance de los asuntos o digamos los puntos que generan una expectativa favorable. Él dijo que permiten al gobierno mexicano ser optimista ante lo que viene hacia futuro, y el número uno, según dijo, pues es la expectativa de que se dé una renegociación del Tratado de Libre Comercio que sea favorable para todas las partes. Número dos, que comience a darse la normalización de la política monetaria de los Estados Unidos, lo cual generará una expectativa de mayor crecimiento económico en todo el mundo y también de nuestro país. Número tres, las inversiones que están atrayendo las reformas estructurales a México. Y número cuatro, la expectativa de que el sector energético mexicano tenga al finalizar este año mejores resultados de los que tuvo el año anterior. Estos cuatro puntos que acabo de mencionar, Gaby, dijo el secretario de Hacienda, pues permiten ser optimistas sobre el futuro económico de México, y pues a manera de síntesis, esto es lo que mencionó aquí con los socios de American Chamber. Es mi información, Gaby, esta mañana desde pues una zona de Polanco donde se dio este encuentro. Ok, Jorge, bueno, pues entonces conservémonos optimistas. Muchísimas gracias por tu reporte, que tengas buen día. Igual para ti, muy buenos días. Y fíjese que el narcotraficante mexicano, el Chapo Guzmán, tiene alucinaciones auditivas y sus